Felipe Calderón por el testimonio de Edgar Veitte a su hijo, que lo niega todo. Me he reservado opinar sobre el juicio al ingeniero García Luna hasta que concluya. Por ahora niego categóricamente las absurdas declaraciones que reporta la prensa que hizo hoy el testigo Veitia. Lo que señala sobre mí es una absoluta mentira. Nunca negocié ni pacté con criminales. ¿Me da su opinión acerca de lo que dice el expresidente Felipe Calderón? Yo ya lo había leído, o sea, alguien me lo mandó. Pues realmente yo no tengo ninguna opinión al respecto, porque yo ni estuve, ni sé, ni conozco nada de esas situaciones. Evidentemente, Edgar nunca me habló al respecto. Lo único que sí sé con certeza es que Edgar no fue el diablo ni es el diablo. Claro, los pillos sí le llamaban el diablo porque pues se los traía a raya, ¿verdad? Y eso todo el mundo lo sabe. Y realmente la DEA fue la que dio a conocer ese mote que le pusieron. Y pues de ahí partió esa pues mala reputación que le han dado al respecto. Pero bueno, está muy claro lo que se dijo ahora. Yo no sé, yo no estuve, no me permiten entrar. Pero, ¿qué te puedo decir, Vicente? Es mi hijo, ¿verdad? Yo creo que soy la Es su persona hijo. menos indicada para que me pregunten. Yo creo que hizo muy buen papel, fue un gran fiscal en su momento, hubo paz, prosperidad. Le podrán llamar, ay, que era la paz narca, pues la misma que hay ahorita. No veo diferencia, la verdad. Nuestro presidente, mande. Doña Virgen, usted dice es mi hijo, pero su hijo...